la gran pregunta, ¿qué es Business Intelligence o BI como algunos ya lo conocen? Para esto les quiero contar una historia que siempre cuando comenzaba alguna clase relacionada al manejo de datos, ya sea visualización de datos, ya sea SQL o sea algo relacionado al mundo de análisis de datos, me gustaba contar en pizarra. Yo siempre utilizaba esta historia o esta dinámica porque es una forma simple de poder sintetizar bien por qué nació esta necesidad y cómo lo hemos ido abarcando durante los años. Imagínense todos que tenemos nuestra empresa. A partir de hoy todos hemos formado una empresa. Esta empresa de aquí comienza a crecer con nosotros. Y para esto se necesita tener algunas aplicaciones, ¿sí? Porque al inicio todo lo manejamos tal vez en papel, lo manejamos escrito, pero ahora ya comenzamos con la necesidad de tener algunas aplicaciones. Para esto yo me compro un CRM, puede ser un SQR Dynamic, puede ser cualquier CRM que actualmente puede ser SAP que tenga en el mercado. Luego voy creciendo un poquito más y me compro un sistema de contabilidad. Como se han dado cuenta, yo comienzo a comprar partes o algunos sistemas según la necesidad de mi empresa vaya creciendo, ¿no? Luego el personal va creciendo mucho más y me compro un sistema de recursos humanos. Entonces tengo yo tres bases de datos, tengo tres fuentes de información donde tengo la información de mis clientes, comportamiento, tengo información contable, tal vez de mis estados financieros, mis cuentas contables, y tengo información de mi personal. En sí, estos tres sistemas, en algunos registros se pueden cruzar, podemos tener información similar que necesitemos sacar de esa fuente. Para esto, ya mi empresa va creciendo más, ya no solamente soy una persona, tal vez somos un equipo de 10, 15, 20, y comienzan a formarse algunas áreas. Entonces yo como gerente general comienzo a tener otra necesidad. Necesidad de información, necesidad de reportes. Esto probablemente les ha pasado a ustedes o les está pasando actualmente en sus empresas. ¿Qué le comienzan a qué cosa? A pedir reportes. Ahora yo necesito reportes. Necesitamos tener reportes para poder controlar mejor nuestra empresa. Recuerden, lo que yo no puedo medir, yo no puedo controlar. Necesito de alguna forma medir. Entonces comienzo yo a pedir a mi equipo que ya trabaja conmigo, que es un equipo un poco más grande, que comience a desarrollar estos reportes. Para eso, genero un reporte de ventas, genero un reporte de personal, donde voy a tener toda la información de mi personal, voy a tener la información de la rotación del personal, algunos indicadores de recursos humanos, tal vez algunos indicadores de efectividad que se relacionan con la venta, y por ahí comienzo yo a cruzar información. Y tal vez un reporte de estado de resultados, donde tenga mi P&L, donde yo pueda ver cuánto he generado de estado de resultados. Llega la reunión donde todas estas áreas van a presentarme sus reportes y están demorados en hacerlo en diferentes herramientas. Puede ser Power BI, puede ser Qlik, puede ser cualquier otra herramienta. Y yo me doy cuenta que los números no me cuadran. Me doy cuenta que la información que me da el reporte de ventas no es la misma información que me da el reporte de estado de resultados. Me doy cuenta que la información del personal no cuadra con los gastos de personal de mi estado de resultados. Me doy cuenta que estos reportes no conversan entre sí. Me doy cuenta que, no, que tenemos información distinta entre ellos. Me doy cuenta que en algunos tenemos una data y en otros tenemos otra información. ¿Y esto qué hace? Que yo ya no confíe en los datos. Entonces, ¿cuál ha sido el problema? El problema fue que nosotros comenzamos a nacer desordenados. Y esto le pasa a todas las empresas, empresas pequeñas, empresas medianas, empresas grandes. Este problema lo he visto durante toda mi trayectoria en varias empresas y es algo muy normal y muy común y tampoco es que sea súper complicado de resolverlo. Para nosotros poder resolver este problema necesitamos aplicar alguna metodología. La metodología más conocida en el mundo de Business Intelligence o en general de BI, es lo mismo, en las siglas, es la metodología de Ralph Kimball. Esta metodología no es algo nuevo, no es algo que ha nacido recién hace un año, hace 2 años. Ya tenemos más de 15 años con esta metodología. Y no es que la tengan algunas empresas. La mayoría de empresas que manejan información, como Telefónica, como BCP, como Alcor, como Infarma, como en empresas y universidades, manejan este tipo de metodología. Son todas las empresas donde yo puedo llevar proyectos y manejan esa metodología. Ahora, ¿es complicado? No es complicado. Como ya sabemos, ¿qué pasó? ¿Existe alguna metodología para ordenar los datos? Sí. ¿Qué pasó? Crecimos desordenados. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Utilizar la metodología de Ralph Kimball. Entonces,
Así como yo en las clases a mis alumnos les explicaba por qué es importante tener esta metodología, les voy a explicar a ustedes por qué es importante implementar esto y cómo nos va a ayudar a corto plazo. Para esto, imaginemos que este bloque que he generado al centro es una cajonera. Ustedes tienen una mesa, imagínense que tienen una mesa donde han dejado mucha información, información contable, información de recursos humanos, de su personal, puros papeles tirados en la mesa. Está desordenado. Cuando tratan de hacer un informe con toda esta información que está tirada en la mesa, se les complica, ¿verdad? Obviamente se les va a complicar porque está desordenado, no tienen un orden. Entonces nuestro amigo Ralph Kimball dijo, para nosotros poder analizar la información, no tengo que tener muchos repositorios de datos. Yo tengo que tener una sola verdad y esta debe ser mi data warehouse. Y cuando yo genere mi data warehouse o este repositorio global de datos, yo lo que necesito tener es un orden. Entonces, imagínense, como dije hace un momento, tienen su mesa con todos estos papeles desordenados y lo que van a hacer es ordenar estos papeles. ¿Cómo lo van a hacer? Van a crear tres cajones. El primer cajón lo vamos a llamar stage. Este cajón va a ser donde yo agarre toda esta información que esté en la mesa y la lleve directamente a un lugar de este cajón, que va a ser mi base de datos, un espacio en mi base de datos, donde yo voy a poner estos papeles. Es un cajón de paso para no tener todo tirado en la mesa. El siguiente cajón se va a llamar ODS. ¿Qué significa ODS? Las siglas en inglés es Operational Data Store, que básicamente es una capa operativa de datos. En este segundo cajón, lo que yo voy a hacer ya un sábado o un domingo es coger todo lo que tenía en mi cajón de stage y ordenarlo. Aquí voy a poner mis ventas, aquí voy a poner mis planillas, aquí tengo información de recursos humanos y comienzo a ordenarlo y estructurarlo, pero toda la información que manejo. Esa es la capa operativa o más conocida como la Operational Data Store. Y en el último cajón, lo que vamos a guardar ya es el informe final, mi presentación, mi folder con los datos que yo quiero. Y a esta capa la llamamos BDS, o más conocida como Business Data Store. En general, estas son las capas principales de un data warehouse según la metodología de Ralph Kimball. ¿Quién es Ralph Kimball? Es el padre del data warehouse. Es lo que nos enseña a tener información ordenada para tener una sola verdad. Una vez recuerdo en una charla que tuve orientada a warehouse, le preguntaron a uno de los chicos, ¿qué hora tienes? Son las 7 y 15. Preguntaron a otra persona, ¿qué hora tienes? Son las 7 y 12. ¿A quién le creo? Si tuviéramos una hora general en ese momento, obviamente tendríamos una verdad. Tener dos horarios nos genera un poco de confusión. Lo mismo pasa con la información. Lo que nosotros no podemos, al momento de generar un repositorio de datos, es generar dudas en la información. Entonces, para esto, Ralph Kimball nos dijo, ok, tengamos nuestro repositorio ordenado con tres capas. Vamos avanzando, como nos diría nuestro amigo Ralph Kimball. Toda la información que está aquí en el CRM, Contabilidad de Recursos Humanos, lo vamos a dejar, plum, en la capa Stage. La capa Stage es una capa de paso. Y recordemos bien esto, es una capa de paso porque voy a llevar la información que está en estas tablitas, en estos sistemas que hemos comprado, la vamos a dejar tal cual en este repositorio, que para mí es como si fuera un cajón, ¿no? Y ahí yo pongo que puede ser a nivel de día, puede ser a nivel de mes, puede ser a nivel de año, porque en general nosotros va a depender mucho de la información que manejemos. Si nosotros manejamos una información muy, muy, muy grande, por ejemplo, nosotros tenemos 300 locales y nuestros productos son 5.000 productos. Multiplicamos 5.000 por 300, imagínense la cantidad de filas y registros que yo tengo, es abrumador. Yo no voy a poder llevar información de un año, un mes a esa capa stage. Sería poco práctico, sería lento, no debería hacerlo. Yo lo que debería hacer es llevar la información del día. En cambio, si yo soy una empresa que vende maquinarias de $1.000.000, que al mes venderé 5, tengo 5 registros, 6 registros. Obviamente, por el ticket promedio de mi maquinaria, en realidad no es que mis transacciones sean muy grandes, yo puedo cargarme todo un mes o tal vez todo un año. Entonces, aquí nuestro trabajo va a ser qué tanta información yo tengo y qué tanto es óptimo llevar esta capa de paso. Esta capa de paso solamente me va a servir para ordenar mi información. Yo teniendo la información ahí, plum, puesta, ya sea por día, mes o año,
voy a tener que ordenarla en la capa operativa. Para esto existen dos divisiones muy básicas. La primera vendría a ser mi información maestra. Cuando hablamos de información maestra, hablamos de tablas catálogo. No quiero confundirlos con temas técnicos tal vez, pero imagínense que ustedes tienen un Excel donde guardan información de sus clientes, como un agente. Un Excel donde guardan información de sus locales y el número de local, la dirección del local. Un Excel donde guardan información de sus vendedores. Esa información que son como libretas, como agendas, donde tienen información de algo, clientes, empleados, locales, se llama información maestra. Y es importante porque cuando nosotros entramos al mundo del warehouse, tenemos que entender estos pequeños conceptos. Luego, el siguiente concepto que vamos a ver es la información histórica y transaccional. ¿Qué cosa es información histórica o transaccional? Mis ventas, la información que va creciendo. Estoy hablando de una universidad, mi tabla de matrículas. Estoy hablando de una empresa que quiero medir algún indicador que va generando con el tiempo. Es la tabla que se va llenando con este tiempo, la tabla que tiene meses, años, días. No mi información maestra, sino la información histórica que va llenándose con el tiempo. Ahora, en esta capa ODS, como comenté anteriormente, la capa operativa, Operational Data Store, tenemos esta información en un nivel detallado, súper detallado. ¿Y qué es lo que necesitamos ahora? Ya tenemos el primer cajón, donde tengo toda la información que he copiado y pegado. Ya tengo mi segundo cajón, donde ordeno todo y lo pongo bonito. Falta mi tercer cajón. En este tercer cajón, lo que voy a hacer primero es llevarme todas las maestras, todas mis tablas catálogo. Esta que es mi Excel de clientes, mi Excel de locales, mi Excel de productos, estos Excel de información básica, ¡plum! Me lo llevo a la BDS. En la BDS se va a llamar dimensiones. No se complican con términos medios raros ahorita, no es necesario. Imagínense que simplemente ahí tienen estas tablas catálogo en esta capa BDS, que es mi Business Data Store, mi capa de negocio. Y luego de esto, yo voy a decir, ¿qué necesitamos? César, ¿sabes qué? Es importante tener un reporte de ventas. Y digo, ok, es importante tener un reporte de ventas. Este reporte de ventas, ¿de dónde lo voy a sacar? De esta información, de esta tabla. Ok, genero mi modelo de ventas y ¡plum! Lo llevo ahí. Ya tengo mi modelo de ventas que va a alimentar mi reporte de ventas. Entonces, ¿se han dado cuenta que estoy avanzando yo de una forma ordenada? Antes teníamos tres bases y de ahí generábamos los reportes de una forma un poco desordenada. Nosotros jalábamos información del CRM, contabilidad, recursos humanos, bajo el criterio que yo suponía y luego lo ponía en un reporte. ¿Qué generaba esto? Que no hubiera un gobierno de información ni un linaje. Cuando hablo de linaje me refiero a cómo el dato va viajando de lugar en lugar del dato del campo. Lo cual genera que cuando llega el reporte y me digan, oye, ¿por qué salió que hemos vendido 2 millones? Yo no lo sepa y nadie lo sabe. En cambio, tener esta información ordenada por capas según la metodología de Ralph Kimball, dar ese orden necesario para yo poder responder a estas preguntas y tener claramente noción de cómo viaja esta información. Luego de eso, me dicen, César, necesito yo tener un reporte para el personal, el área de recursos humanos me pide esta información, que tienes que juntar también con la información de contabilidad que nosotros pagamos en planilla, y estos datos adicionales que quiero en el reporte. No hay problema. Utilizo mis tablas catálogo, genero mi modelo y ¡pum! Genero mi siguiente modelo en la BDS. Como se habrán dado cuenta, esta capa BDS, Business Data Store, es una capa que nace a partir de una necesidad, nace a partir de un reporte. ¿Por qué? Porque yo voy a modelar, voy a generar información a partir de ese reporte o necesidad que me piden, ¿no? Me dicen, necesito un reporte tal, genero esta capa para poder tener esa información. De la misma forma, necesito yo un reporte de ventas, genero esta capa para poder tener esa información. Como comenté, nace a partir de una necesidad. Les comento una experiencia rapidita. Cuando yo estuve viendo un proyecto en una universidad, me dijeron, César, necesitamos un modelo que cumpla este alcance. Yo agarré, generé mis capas, llevé seis, llevé ODS, modelé, transformé, llevé ABDS, generé mi modelo, que tenía toda la información ordenada según la metodología de Ralph Kimball. Y cuando yo presento el reporte, me dicen, César, pero esto no responde tal cosa. Por ejemplo, por decir cualquier cosa, ¿no? No responde
si el alumno está matriculado más que de un salón. Tampoco responde si el alumno cuántas veces se retiró de la universidad y volvió. Y ahí mi respuesta fue la necesidad específica del reporte con la cual yo generé el modelo, no tenía esas preguntas. Se puede hacer completamente rápido, pero uno de los grandes problemas que tenemos cuando generamos un modelo es que no llegamos a mapear todas las necesidades. Entonces, cuando llegamos al final y ya tenemos el reporte, tenemos que dar un paso de retroceso para cargar la información que me falta, porque falta un pequeño análisis. Esto se soluciona de una forma que ahorita vamos a ver. Pero sigamos, imaginemos que en el mundo ideal, plum, cargamos el modelo y tengo mi reporte de personal. Luego me dice César, necesito generar un estado de resultados, un reporte un poquito pesado, ¿no? Igual, jalo la información que necesito del stage, la cargo al ODS y plum, tengo mi modelo de estado de resultados. Con esto ya puedo mostrar mi reporte de estado de resultados. La empresa, como tiene la información de una misma fuente de datos, no va a tener el problema de decir en un lugar vendí 2 millones y en el otro lugar vendí 1 millón. ¿Por qué? Porque existe un gobierno de información, porque todo lo sacamos de una sola fuente de datos. Hay un responsable que maneja y custodia la información de esta base de datos y hay personas responsables dentro del gobierno de datos que nos dicen la venta es A más B, la venta perdida es A más C más D. Entonces ya tenemos un gobierno de información. Las empresas hacen esto hace mucho tiempo. Telefónica lo tiene así, BCP lo tiene así, Alicorp lo tiene así, Interbank lo tiene así. Manejan estas capas. Si alguno de ustedes trabaja en esas empresas y han trabajado con algún modelo del warehouse, estos términos de stage, ODS y BDS se les van a hacer muy conocidos. Algunas empresas le ponen ODSM o le ponen algunas diferencias chiquitas, pero el concepto que engloba esta metodología es la misma para todas las empresas a nivel nacional y también para nivel internacional. En pocas palabras, y esta historia que he contado de cómo la empresa, como tenía un problema inicial con todos aplicaciones que compró, y luego cómo tenía el problema de que los reportes no conversaban entre sí, es lo que sufren las empresas inicialmente. Y esto, desarrollarlo a una empresa chiquita, mediana o grande, ya no es un problema. Antes, esto lo hacían las empresas grandes. Ahora, una noción de cómo ordenar la información y con una base de datos low cost, gratuita inclusive, puedes armar este esquema. Ha habido empresas pequeñas que desarrollan un esquema ordenado y cuando crecen ya no tienen el problema de tener una reinversión grande, simplemente con tener estos conceptos claros. Ahora, les voy a comentar un problema que sucede en la mayoría de las empresas actualmente. Es verdad que este es un modelo que se desarrolló hace más de 15 años y hasta ahora hay empresas que lo siguen usando, pero algo cambió en las personas, algo cambió en los usuarios. Imagínense ustedes que generan un reporte de ventas y hoy día necesitan 5 datos. Necesitan medir la venta, necesitan medir la competencia, necesitan medir la venta por cliente, por vendedor y por local. 5 datos que tienen en su reporte de ventas. Y mandan hacer un proyecto con esta información de ventas. Entonces la mandan, la construyen, se demoran 2 meses, 1 mes, lo terminan, le dan su reporte de ventas y cuando ya tienen su reporte de ventas, se han dado cuenta de que por el tema político, por el tema general, también tienen que medir cómo la venta es impactada en los locales cerrados por algunos problemas X o políticos que pasan en el país. No lo habían mapeado, pero lo pueden mapear, lo pueden agregar. Porque tal vez como los locales están cerrando, la venta comparativa no cuadra y tienen que tener este filtro adicional. Entonces van donde el área de TI y le dicen, necesito tener este filtro adicional. Le hacen el cambio y cuando llega el reporte, se han dado cuenta de que hay otro impacto, y hay otro impacto, y hay otro impacto. Esto ha pasado ya hace unos 3, 4 años en la mayoría de las empresas. Se han dado cuenta que cuando la información la tienes a la mano y comienzas a analizarla, comienzas a darle vueltas. Y comienzas a ver que un modelo o que te satisface hoy día, tal vez no te va a satisfacer de acá a 2 semanas. Para esto, ¿qué es lo que han hecho? Estos reportes de ventas personales, todos los resultados que salían directamente de estos modelos de BDS, lo consultan de la capa operativa. Esta también es una metodología muy utilizada actualmente. ¿Y por qué lo hacen? Porque hoy por hoy las herramientas
más usadas en el mercado, como ClickSense, como Power BI, como Tableau, pueden hacer. Hace unos 10 años, conectarse directamente a esta fuente grande de datos era algo impensable. ¿Por qué? Porque las herramientas no tenían la memoria suficiente, no tenían la capacidad o no tenían, digamos, la tecnología en ese momento para hacerlo. Hoy por hoy puedes manejar información, mucha información en un Excel, en Power BI y en otras herramientas. Entonces, este modelo que estoy contando de Business Intelligence va migrando. Comienzan a haber más procesos de Machine Learning, que es manejo de datos, que también se va a ver en el curso. Comienzas a ver que esta información que lo tenías en una computadora viaja a la nube y puedes tenerlo ordenado en la nube, en alguna parte de un servidor en otro país, y va evolucionando. Pero es importante que esto, que es la esencia del Business Intelligence, que es el corazón del Business Intelligence, quede claro. Porque ya sea que lo trabajes aquí o lo trabajes en la nube, esto es el orden que necesitas para manejar tu información. Ya para terminar la idea, entonces, resumiendo todo lo que hemos visto y esta historia que he podido contar, la pregunta es, ¿y en qué me ayuda el Business Intelligence? ¿Qué es el Business Intelligence? Bueno, me ayuda en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque voy a tener información fidedigna para poder valerme la toma de decisiones. Algo que me decía alguien cuando yo generaba un dashboard, y aquí hay varias cosas que podemos seguir hablando, como por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un dashboard y un tablero? Pero bueno, me voy al punto de la anécdota. Lo que me decía alguien cuando generaba un dashboard era, si tú tienes un dashboard, que básicamente es un reporte que te ayuda en la toma de decisiones, lo miras y en una hora o en X tiempos te ayuda a tomar alguna decisión, ese tablero dashboard te ayuda en algo. Si tú tienes un dashboard que lo miras todo el día y no te ayuda a tomar ninguna decisión, algo está mal. Como dicen, lo que todo gerente espera es abrir su computadora, ver el dashboard y antes de terminarse el café, tomar alguna decisión a partir de ese tablero. Eso hace de que tengamos una cultura data-driven. Es también lo más importante al momento de generar estos modelos, tener confianza en el dato. Muchas veces estos proyectos, y he visto innumerables proyectos, se caen porque no se tiene confianza en los datos. ¿Por qué? Porque al momento de tener tantas fallas o no hacerlo correctamente o hacerlo de la forma antigua, que jalamos todo de las mismas fuentes, lo que generas es que en un reporte diga A y en otro reporte diga B. Eso va a generar desconfianza en el dato. Y el gerente va a decir, no confío en los reportes. Basta que pase esa desconfianza, va a ser muy complicado recuperar esa confianza. Por eso es importante validar y cuadrar esta información para tener confianza en los datos. ¿En qué nos ayuda también tener un business intelligence o aplicar esta metodología? Es que nos genera a nuestra empresa, nuestra iniciativa o en general, tener un nuevo activo que vendría a ser el dato. La información es un activo, y esto ya se habla hace mucho tiempo, muy importante. Las empresas están valorando mucho la información y es una ventaja, ya más que una ventaja competitiva, es algo que las empresas ya lo manejan. ¿Por qué? Porque se puede hacer muchas cosas con la información. La idea es fomentar una cultura data drive, que nosotros nos guiemos a partir de los datos. Ese es el objetivo, ese es el camino. Pero para poder hacerlo, tenemos que crecer ordenado. Tenemos que comenzar, digamos, a hacer bien las cosas. Para poder hacer esto, necesitan un par de cosas básicas. Base de datos, herramientas que te ayuden a llevar la información de un lugar a otro, que se llaman ETLs, y herramientas que te ayuden a visualizar la información, que son las herramientas de visualización. Con esas tres cosas aplicadas en un proyecto de Business Intelligence, vas a poder armar lo que hemos visto ahora en esta presentación.